Doncs molt bé, senyores i senyors, comença la nostra tertúlia més al dia, tal com els deia, tots els dimarts aquí a 25 Televisió, la televisió del Barcelona. Avui ens acompanya, entre altres companys, el senyor Lluís Ortega, que representa el Partit Popular de Catalunya. Lluís, bona tarda i benvingut. Molt bona tarda, gràcies. Molt bé. Ens acompanya també el senyor Nito Fontcuberta, que és secretari de Relacions Institucionals de Ciutadans. Doncs, el senyor Fontcuberta, benvingut i bona tarda. Bona tarda. En Roger Montañola, diputat de Convergència i Unió. Roger, bona tarda i benvingut. Bona tarda. Y también el nuestro catedrático Clemente Polo. Buenas tardes, buenas tardes, Clemente, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el tema de Gaddafi, el tema de Libia, ¿tiene mucho que ver la economía también? Complicado, yo creo que es muy complicado. Ahora, yo creo que no se puede hacer muchas cosas, más que dejar que las cosas sigan su curso. Y no veo grandes soluciones. Lluís Ortega, ¿cómo es aquest desagradable tema? Incident. Home, yo veig que hi ha un terrorista al front, que es diu senyor Gaddafi, que porta 40 i no sé quants d'anys amb aquest govern, i que ara el seu poble es rebel·la. No sé si em feia la memòria, però estic recordant en aquests moments que Espanya ha sigut un dels països que més armes ha vengut a Líbia. Sí, sí. Líbia i Iraq. Això no és per tenir la culpa de Zapatero, perquè això s'havia fet, diguéssim, amb uns altres governs. Senyor Fontcuberta, com veu vostè aquest tema? Coincido bastante con la apreciación. La producción es de Libia es de 1.600.000, no llega, creo, barriles. El tema no es este. La incidencia que tenga en la economía creo que se está organizando desde fuera y a lo mejor es que alguien se está aprovechando de esto. Pero no es algo, no es un problema de recursos naturales en este momento. El tema de Libia hay que marcarlo, que este sátrapa, pues bueno, como otros que ya han caído en el norte de África, estamos hablando de una revolución, no estamos hablando de una guerra civil, o sea, el pueblo enfrentado para cambiar. Es complicado que un sátrapa consiga mantenerse en el poder, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel educativo de las personas, de los ciudadanos de Libia, ha subido muchísimo. Ha mejorado muchísimo la gente. Ya no es tan fácil engañarla. A ver, cuando una persona, un libio, ve que los productos que le están salvando a sus hijos, farmacéuticos, por ejemplo, están hechos en el mundo occidental, están hechos en Suiza, están hechos en España, están hechos en Estados Unidos, pues se debe preguntar muchas cosas. La redistribución de riqueza que ha hecho este hombre está confundido su país con su feudo, con su finca particular. El peso que tiene, bueno. El problema está sobre todo en la capacidad de acción que va a tener la comunidad internacional. Nosotros, yo me voy a referir más a la de Europa. Creo que ha sido lenta, creo que ante todo, sobre todo, estamos ante también una crisis humanitaria. Hay muchísimas personas que lo están pasando fatal, que están en las fronteras de los países libios, en campos, refugiados, etc. Y ahí teníamos que haber sido muy rápidos. Pero ya sabemos que la Unión Europea en ese sentido, que por cierto tampoco ha prestado una gran atención nunca al norte de África, siendo nuestros vecinos. Los grupos de trabajo dependen de otras prioridades que son el este de Europa, que son Estados Unidos, que son otros países, nunca lo han prestado. Yo creo que en ese sentido los países mediterráneos tenemos que tener un papel principal en esta presión a la Unión Europea para que actúe de una vez. Roger, ¿cómo veus aquest tema? I, bueno, suposo que també esteu comentant, perquè el tema és per comentar dintre, diguéssim, del vostre grup, oi? Sí, de fet, demà segurament hi haurà algun tipus d'acció del Parlament unitària a tots els partits de cara a la defensa dels drets i les llibertats a Líbia. A mi el que m'agradaria dir és que d'entrada aquí jo crec que hi ha hagut un desbordament de la diplomàcia internacional, perquè ens podem trobar que a molts pocs quilòmetres de les nostres costes els possibles governs, els possibles lideratges d'aquests països canvien moltíssim. Per tant, evidentment, només faltaria un crit a favor de la llibertat i dels drets de la gent, dels ciutadans d'aquests pobles, però atenció, perquè geoestratègicament això planteja moltes novetats. Bé, Fontcuberta, demanava vostè la paraula. Sí, és que el que estem és ante un risc important i al mateix temps una oportunitat. Jo crec que lo que se está debatiendo es democracia allí. El pueblo está cansado y se ha levantado. Ahora bien, hay un riesgo y es que la revolución se convierta o derive en una involución, tanto durante la transición hacia un sistema democrático como incluso después, como ocurrió con Irán, ¿no? Que después, bueno, gana un partido y en nombre de la democracia, pues dice que bueno, yo sé lo que el pueblo quiere, no es necesario dedicarse a pedir la opinión del pueblo. Ahí es donde yo creo que hemos de apoyar. Ahora, en este momento de transición, ya en países como Túnez
y Egipto, hay que estar al lado de ellos. Hombre, económicamente no estamos los europeos en situación de ayudar mucho, pero sí de apoyar políticamente y también la experiencia que tenemos incluso desde España en lo que es una transición democrática desde una dictadura hacia una democracia, ¿no? Ahí también podemos aportar nosotros, pues tecnológicamente incluso, los sistemas pues, para facilitar como las votaciones, todo eso. Yo creo que esto es muy importante porque el peligro de que el integrismo de Irán monopolice o se haga cargo y tome partido de una manera potente en esos procesos de democratización es realmente alto. Reconocerás que también... Es que cuando han intentado hacer algo, enseguida ha salido Merkel y Sarkozy diciéndoles o enmendándoles la plana. Totalment d'acord. Aquí està l'error, el no voler cedir poder real a Europa d'alguns estats. No? Alguns estats els hi va bé a l'estatu quo, França i Alemanya, i no deixen, puc entendre-ho, que ningú ho faci. Per tant, no es creu en Europa. És que no hi ha una posició europea. Lo que hi ha és la posició de la suma d'uns estats. Ese es el gran problema. Entonces, cada estat lo que està defendiendo és su quota. Y mientras la prioridad sea esta y no tener, digamos, una Europa de los ciudadanos, que decimos nosotros, ¿no? El problema seguirá siendo el mismo. Y luego a eso solo añadir, Tony, una cosa, y es que a veces decimos, bueno, esto es una revuelta contra unos dictadores. Hay más dictadores en el mundo. En estos momentos no hay revueltas contra ellos. Pero nosotros no estamos diciendo que a estos señores, bueno, nadie está diciendo que China es una dictadura. Si no reaccionem, que no reaccionem, perquè Europa som una màquina molt gran i molt lenta, perquè, diguem, desgovern o govern que només el fa el que un parell ens diuen, no? O ens marquen. Però si no reaccionem a temps, ens hem de preocupar molt, perquè l'integrisme islàmic avançarà. Això no és casualitat. De totes maneres, anem a veure, em sembla que tenim ja per aquí, el vídeo amb àudio dels 110 km per hora. La limitació de la velocitat màxima 110 km per hora en autovies i autopistes ja ha entrat en vigor. Els operaris han instal·lat al llarg d'aquesta nit la nova senyalització. La mesura intenta disminuir el consum de combustible en plena crisi del petroli a causa de les revoltes del nord d'Àfrica. L'executiu espanyol espera que les seves polítiques d'estalvi energètic fructifiquin en una reducció del 5% de les importacions de petroli anuals. Per animar els conductors a complir la nova senyalització, ja s'ha informat que les multes imposades a tots aquells vehicles que la desobeeixin seran de 100 euros. Concoberta, per cert, ja finalitzem amb el tema de Jean Laporta. Vosaltres l'heu tingut més a prop, no? En aquest cas, diguéssim dintre del Parlament. Sí, efectivament. Bueno, ara Laporta se'n va... Es presentarà amb el Portovella, com has dit tu abans. No és segur encara, eh? Bueno, ho ha firmat, jo crec. Ho ha signat? Sí, sí, l'altre dia vas tindre un debat amb una ràdio catalana i uns dels representants del seu partit ho van dir clarament, que sí, sí, que havia anunciat que anava a número 2 de les listes. Perdona, que anés al número 2, però clar, aquesta nit, aquest dematí, he estat parlant amb el Jordi, diguéssim, i llavors, més o menys, ell m'ha dit clarament que s'ho estan pensant. S'ho estan pensant encara. Suposo, no. Jo ho pensaria, perquè, a veure, es diu Esquerra Republicana, i aquest senyor d'Esquerra no té absolutament res, no? A veure qui enganya. A Laporta té un bon màrqueting, diguéssim, per enganyar, per anar atrapant, etcètera, etcètera, i llavors segurament això pot ser sortint del seu propi equip. Però el que està clar, que en Portavella m'ha dit que s'ho estaven pensant. I és quan jo he comentat fa un moment que diu que uns li han dit que pot ser beneficiós, molt pocs, però uns altres han dit que és el final d'Esquerra Republicana. Però bé, ja per finalitzar aquest tema. Home, si lo tenían que pensar, porque, a ver, hace una semana, creo, hay un requerimiento de un juzgado para que avale 23.000, él, con otros tres miembros de la antigua directiva del Barcelona, para que avale 23 millones de euros, perdón, 23.000. Claro, vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Yo creo que le hace un flaco, es un señor que le hace un flaco favor a la democracia. Su trayectoria estos meses en el Parlamento ha sido clara. Es decir, el Parlamento se va, cuando te eligen, se va a trabajar. Y ese señor, si lo tranquilamente, bueno, iba solamente le interesaba ir pues, a los plenos para salir la fotografía, ni se presentó a la constitución de la comisión en la que él tenía que representar a su partido. El día de la constitución de la comisión, ni se presentó. Jo crec que no. No, personatges així no són bons i desprestigien a la política. Bé, doncs hem oblidat aquest tema. No, oblidar-lo no, perquè, clar, bastant perjudicial va ser pel futbol de Barcelona, sinó el que acabem d'escoltar d'aquest judici d'aquí dos o tres dies, que naturalment això forma part del que he dit abans, que presumptament van robar a les arques del futbol de Barcelona. Punto y aparte.
Anem amb el volum dels 110 quilòmetres. Endavant. Bé. A mi m'ha fet gràcia un tema del vídeo que deia que s'ha animat a la gent amb multes. Si algú s'anima perquè hi ha multes, malament anem. Sigui automàtic o no automàtic, a una velocitat de 30 per hora en un carrer de 30 i que tingui l'ordinador i que es pugui llegir la quantitat que consumeix en aquell moment, jo ho he fet. 23 litros. Uh-huh. 23 litros. Quan tu vas a 120 per l'autopista i un dia t'excedeixes una mica i poses 130, 6 litros, 6,5. Ara quan vagis a 110, els cotxes que tenen, no 5 ja, 6 velocitats i alguns 7 velocitats, privilegiats, no es disparen a aquestes velocitats. Amb la qual cosa són mesures que són, vaja, no són ni mediambientals ni per baixar el consum. Com coberta amb el dels 110 quilòmetres? Sí, hombre, jo crec que és una tomadura de pelo. Jo crec que és una autèntica tomadura de pelo, és cert el detall este, de que 15.000 litros le costó ir a dormir 20.000, a casa, 20.000, o 20.000 litros, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, aquí hay tres temas. Primero nos hablaban de contaminación, me ha quedado bastante demostrado, incluso hay informes técnicos del RAC y Convergencia, pues dijo que iba a eliminar la pantalla, hacer una velocidad variable, porque los 80 por hora de efecto que tiene sobre la contaminación es casi nulo. Después también estábamos hablando de la seguridad. Bueno, lo de la seguridad ya también es una tomadura de pelo. Es que los alemanes no velan por la seguridad de sus ciudadanos, un país en donde las autopistas no hay limitación de velocidad, ¿no? Unos días antes, incluso, como creo que has apuntado también, unos días antes de que el gobierno español promulgara esta medida, el gobierno holandés subió el límite de velocidad. Entonces, ¿qué? Es que los holandeses tampoco están interesados, el gobierno holandés, en la seguridad de sus... Pero es que, a ver, el efecto que realmente tiene, que nos han dicho de un ahorro del 10% del consumo, es que además es falso. O sea, la incidencia que tiene esos 10 kilómetros es como mucho un 2% y un 1 y pico, un 1,8% en el caso del consumo de un diésel, ¿no? Es una auténtica tomadura de pelo, y creo que los únicos que se benefician son los que fabrican las señales y las instalan, ¿no? Los únicos que deben estar contentos con esta medida, ¿no? Lo habéis dicho vosotros, es una medida impopular. Entonces, si la han hecho, la única explicación que tendría mucho sentido es que pensaran que puede haber problemas serios de abastecimiento en cuestión de 3 o 4 meses. La gente ha dicho una cosa, dice, no, hombre, si el gobierno toma esta medida, pues tendrá un soporte científico. Y a mí me dan muchos miedos los científicos orgánicos. Me refería únicamente a lo que tú puedes experimentar cuando haces... Yo ayer conduje pues unos 400 y pico kilómetros y fui a 110, ¿eh? El RAC dice que una reducción de 10 kilómetros significa una reducción de 2,5 kilómetros en la media de velocidad. Bueno, la media de velocidad de los coches en general. Entonces, esta justificación de 10 kilómetros casi significan, pues no sé, un 10% de ahorro. Eso que yo decía, eso es una barbaridad. Tú sabes que el consumo a medida que pasas de 100 va así, siguiendo una curva exponencial. Bueno, pero ¿quién tiene razón? No es lineal. Los asesores del RAC. Por los asesores de Zapatero. Yo personalmente me fío muchísimo más de los asesores de una asociación como el RAC que de unos asesores que en muchas ocasiones, no es como en tus tiempos cuando asesorabas a Felipe González, las cosas han cambiado mucho. Son unos asesores que yo les llamo orgánicos, que se dedican no a decir la verdad, sino a justificar la decisión a posteriori. Això que és populista, perquè és cara a la ciutadania, que és molt maco de vendre, però també es té que entendre que no pot ser. Jo penso que tenen problemes més greus que el tema de la rebaixa un 5% del tiquet del tren. Penso que el problema més important és l'econòmic, és l'atur, i això sí que és una lacra important. Això és, per mi, el més preocupant. Doncs molt bé, el 30 segons és molt poc temps. No, home, jo no deus la benvinguda a la rebaja, el precio. Jo crec que els consumidors estaran encantats de tenir que pagar un 5% menys. I, insisto, des de Ciudadanos creiem que hi ha molts sitios on rebajar. Donde rebajar costes, donde paliar. Si vemos, por ejemplo, una medida como la de impuestos sucesiones, dice, no, es que es muy poco, 300 millones de euros. Bueno, pues sí, vale, de acuerdo, pero yo antes lo rebajaría de otros lados. Bueno, pues querido Nito Fontcoberta, Clemente Polo, Luis Ortega y Roger Montañola, fins la propera... La propera setmana, moltes gràcies. Per tant, senyores i senyors, que siguin vostès feliços. Fins demà, si Déu vol, i bona tarda, Catalunya.